Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros nos vamos a quedar en la localidad de San Jerónimo Sud y allí estuvimos visitando el Centro de Jubilados y Pensionados para conocer la actualidad, cómo vienen trabajando con los talleres durante este año, el mes de marzo también que comienzan las atenciones médicas. Es por eso que vamos a compartir la palabra de la secretaria Alicia Giordano. También nos comenta sobre las atenciones de PAMI. Y ahora a partir de marzo se habilitaron los talleres de gimnasia, que está dando siempre Sandra Ugarte, los días miércoles y viernes, aquí en el Salón del Centro, desde las 10:15 a 11:15. Y momentáneamente Mariela Retamar, talleres de yoga, los días martes y jueves de 15 a 16. También momentáneamente, si después se acerca más gente, separan dos grupos. Con el taller de nutrición, bueno, no es tanta la gente que viene, pero igualmente nos comunicamos mucho a través del centro, porque se utiliza mucho los dietoterápicos. Entonces, por esa razón es como que Nelda está presente siempre, por esa necesidad, ya sea por pedir nuevos o por renovar. Desde hace años que se habilitó el consultorio, PAMI lo habilitó y se le cede a los dos médicos de cabecera de la localidad, Claudia Besia y Lucas, que bueno, está mucho acá, Lucas Alesio. Atendiendo siempre, Lucas los lunes por la mañana acá, miércoles por la mañana en los Juan Carlos Converti y viernes por la tarde también en los Juan Carlos. Y la doctora Besia atiende los martes y jueves a partir de las 18 por ahora, porque hacía calor, ya lo va a cambiar. Y también en el Sanco se encuentra por ahí ante cualquier necesidad de por ahí es lindo poder venir para acá porque por ahí en el Sanco hay más movimiento, pero bueno. Bueno, también nosotros en el centro, debido a los problemas de agua que entraba en el salón, con ayuda de un subsidio de la comuna, pudimos hacer un sobretecho en todo un sector. También les agradezco a la comuna y a Silvana Di Stefano, que también se acercó con un subsidio. Y habíamos hecho una rifa, que también fueron cosas donadas, o sea que quedó una plata limpia, así que con ese dinero pudimos hacer el trabajo. Había que hacerlo, sí o sí, Alicia. Claro, sí. Porque era cuando se incorporó el salón nuevo, viste que al incorporar a lo ya hecho, siempre hay algún problemita de filtración. Aprovecho este medio para solicitarle a los socios que puedan llegarse al centro. Nuestra atención es de 8 a 11, de lunes a viernes. El que pueda y que tenga interés, voluntad, de acercarse a abonar las cuotas al centro. Debido a que había dejado a Annelisa Gilardoni, una pionera que estuvo años, pero tuvo que dejar, y está ahí otra chica, pero por ahí no es tanto lo que puede hacer, entonces los mismos miembros de la comisión por ahí ayudan de decir, bueno, vamos a ir a los vecinos, pero el que se quiera acercar con gusto, aparte se acerca al centro, se interioriza y también nos ayuda a seguir juntando el dinero de la cuota, que prácticamente vivimos de eso. Una cuota ínfima, Alicia, ¿no? 100 pesos por mes. Y también otra cosa que se activó fue el alquiler, que son 2.500 pesos por mes, momentáneamente vamos a tener que moverlo un poquito dentro de unos meses por la situación que todos conocemos. Pero, y después nosotros con Carcaneña tenemos buena relación. Entonces todo lo manejamos, los trámites administrativos los manejamos por acá. Que vengan y nosotros escaneamos la papelería y bueno, y obtenemos lo que se necesita. Ahora, según la jefa de PAMI, que la escuchamos o nos comentan, ahora hay una libertad para manejar el tema de todo lo que sea médicos que se necesiten profesionales y también no solo especialidades, sino todos los turnos de estudios, varios. Entonces es como que uno entra, o vienen, y yo entro en la cartilla y le dan muchas opciones para poder sacar los turnos para los estudios. Qué importante esto, Alicia, que decís, sí, realmente, porque si no, la uno verdad tenía que No, porque hablaban de esa libertad que tenemos, entonces sí, nos interiorizamos y sí. Aparte es una comodidad para el afiliado, una rapidez aquí en San Jerónimo. Claro, por eso uno por ahí les pide que se acercan al centro, porque es importante que se acerquen y que se interioricen y poder ayudarlos en lo que se necesite.